¿Seger? Hola, sí, ya. Seger. Yaman, ¿está bien, Seger? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ya, hijo. Está bien. Lo está. No te preocupes. Es que Adalet y Netlihan estaban hablando en la sala. Se enteró de que Yaman tuvo un accidente y quería verlo. Tuvimos que traerlo aquí. A Yaman, no le pasará nada. Si algo le pasa, no podré vivir, moriré. No pasará nada, no pasará nada, no pasará nada. Estará bien. Si ya, escucha. Si ya, no te preocupes. Se recuperará. No te preocupes. Nos va a proteger otra vez. Nosotros no podemos vivir sin él. Y él no puede vivir sin nosotros, ¿comprendes? Sí, está bien. Como digas, confío en ti. Porque si tú lo dices, yo te creo. Voy a confiar en ti. Porque si lo dijera alguien más, yo no podría creerle. Yaman estará bien. Eso lo sé. Vaya, al parecer, la pequeña serpiente es valorada y no solo por Yaman. Escúchame. Quiero que hagas algo por mí. Cuando tu hermano despierte, no debe verte así. O él también lo estará. Vuelve a la mansión. Yo estaré aquí. ¿De acuerdo? Vete. Y toma tus medicinas, ¿sí? Como digas, estaré bien también. Por Yaman, solo quiero que no esté triste. No estará triste. Estará bien. No estará triste. Señor Silla, yo lo llevaré. Venga. Ah, claro, Seher. Yusuf. No le dijimos a Yusuf que Yaman tuvo un accidente. Le dije que estaba resfriado. Se lo dije. Y él dibujó esto. Es para él. Ten. Volveremos a sonreír. Volverás a tomar nuestras manos tan fuerte, ¿verdad?